presidente de la República, Raúl Alberto Alastiri, de este modo pone fin a una nueva gira por el interior del país. Acaba de recorrer las provincias de San Luis y de San Juan. La compañía del Aeroparque Informada se apunta a rendir honores al titular del Poder Ejecutivo. Concluye la revista, el señor Raúl Alberto Alastiri se dirige hacia una de las dependencias de la Aeroestación Metropolitana Sector Militar. El presidente de la República, tras 10 minutos de partir con las autoridades militares, se retira ahora de la Aeroestación sin formular ningún tipo de declaraciones, decisión que se hizo conocer hace minutos al periodismo. Se cierra así una nueva etapa de sus giras por el interior del país, en este caso en una zona que ha recibido el apoyo decidido del Poder Ejecutivo. Importantes créditos para San Luis y San Juan quedan detrás de esta gira que se prolongó por espacio de 48 horas. Tres integrantes del Gabinete Nacional presentes en la aeroestación, algunos de ellos habían efectuado el mismo viaje. Nos referimos al ministro del Interior, embajador Benito Llambí, al titular de la cartera de Economía, José Helbar, así como al canciller, señor Juan Viñez. La comitiva, prácticamente en su totalidad, ya ha hecho abandono del Aeroparque Metropolitano. Esto ocurre a la hora 18:10. Se supone que estaría el viaje a esta capital. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, las noticias periodísticas que hay son esas. Nosotros hemos dado un visado diplomático al general Prat ayer, sí, pero no sabemos en este momento realmente en dónde se encuentra. ¿Abandonó Chile por lo menos? Si ha pedido un visado diplomático para salir de Chile, es lógico que sea para abandonar Chile. Ahora, no puedo decirle a usted si atravesó o no atravesó la frontera. Pero, no hay que descartar, pero creemos que la noticia periodística sí, que ya ha salido de Chile. ¿No se puede descartar la posibilidad de que llegue en algún momento durante el día de hoy? No, descartar no se puede, ni anunciar tampoco. Eso es una cuestión que no depende de nosotros. Señor ministro, otro orden de cosas, la postura que adoptará nuestro gobierno ante la junta militar que chilena. Esa es una cuestión que tomará el gobierno. Esta historia todavía. La cual yo soy nomás que canciller del gobierno. Perfecto, maestro, gracias. Se ha confirmado de ese modo una versión que es realmente importante. El general Prats estaría a punto de arribar a nuestro país muy posiblemente esta noche. Se retiran ya los integrantes del gabinete nacional que asistieron al acto desarrollado con motivo de la llegada del retorno del titular del Poder Ejecutivo, Raúl Alberto Alastiri.